Ray Reyes León nació en Manhattan, Nueva York, el 13 de marzo de 1970 y murió en Toa Baja el 30 de abril de 2021. Conocido como Ray Reyes, fue un cantante puertorriqueño. Se inició junto a los integrantes del grupo Menudo, con el cual estuvo en la tercera generación desde 1983 hasta 1985 y se catalogó como una de las mejores voces que pasó por dicha agrupación. Participó en series estadounidenses como The Love Boat, El Barco del Amor. General Preston, I'm being stupid. What a pretty lady you are. Ah. You must be, Charlie. Yes, sir. My friend and I thank you for coming with us on this cruise. So now let me introduce Robbie. Hello. Hello. Roy. Hi. Hello. Ray. Hi. Hi. Su carrera como solista comenzó en 1986. Se estableció por 2 años en Brasil, donde grabó 2 discos, Minha Música en portugués y Una y Otra Vez en español. Allí adquirió gran fama y popularidad. En 1988 se le presentó la oportunidad de ingresar al grupo Proyecto M, donde sustituyó a Xavier Servia, otro exmenudo, quien salía de dicho grupo. Casualmente, sustituyó a Xavier Servia cuando él salía también de la agrupación Menudo. Allí trabajó con 2 de sus antiguos compañeros, Johnny Lozada y René Farray. Tras la disolución de Proyecto M, se mantuvo en contacto con el mundo de la música a través de la realización de jingles comerciales y locuciones. Incursionó en la pantalla grande con su participación en la película Mi Día de Suerte en Puerto Rico y se desempeñaba como locutor y editor de videos profesionales para campañas publicitarias en ese país. Fue el organizador e integrante del grupo puertorriqueño El Reencuentro, formado por exintegrantes de Menudo, Johnny Lozada, René Farlay, Charlie Mazó, Miguel Cancel y Ricky Menéndez. El tour Súbete a mi Moto tuvo que cancelarse en el 2020 y se espera muy pronto una nueva gira. Si bien el paso de este y otros artistas por Menudo fue muy importante y significativo, declaraciones que los ex integrantes harían años más tarde revelarían su difícil infancia. En una entrevista de 2013 para el programa colombiano Lo Sé Todo, recuperada por el diario puertorriqueño Primera Hora, Ray Reyes confesó que sus cortas edades fueron sometidos a una difícil agenda. Nosotros tuvimos una vida que la comenzamos a los 12 años y cuando estábamos trabajando a los 12 años era una vida como de un tipo de 20 o 25 años. Ese aspecto que no se contó en la serie de Súbete a mi Moto de Amazon Prime no gustó a los exintegrantes de Menudo, que manifestaron su descontento por la producción. Por su parte, Ray Reyes, en una publicación de Facebook, expresó su descontento porque los miembros no fueron cuestionados sobre sus propias vivencias dentro del grupo. En uno de los párrafos más importantes, se expresó sobre los dolores y el otro lado de la moneda. Yo no quiero que eso le pase a un hijo mío. Sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que, si bien admiro por mucho su creatividad y su trabajo, también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo. En resumen, el resto de declaraciones de los hombres que pasaron por Menudo señalan explotación infantil, drogas y denuncias por abuso sexual presuntamente hechas por el manager Edgardo Díaz. Aunque aquella agrupación no fue el único intento por recordar sus años dorados y de juventud, pues todavía en el 2020 algunos miembros quisieron rendir un homenaje a Menudo. Y con el Súbete a mi Moto Tour, Ray Reyes regresaría a los escenarios. Sin embargo, y a causa de la pandemia, el evento tuvo que ser cancelado. Pero por fortuna, Ricky, Johnny y Miguel
aún continúan con este proyecto con un éxito rotundo. Dentro de los aspectos que formaron parte de su vida personal, destaca su familia, pues además de su legado como artista, Reyes dejó a dos hijos, Marco Reyes, primogénito de su primer matrimonio, y Cecilia, del segundo. Y uno de los momentos más difíciles en la vida de Ray Reyes fue la muerte de su expareja Roxana Rosario a causa del cáncer. Como parte de la lucha de Rosario y de Reyes para combatir la enfermedad, el cantante organizó un concierto benéfico en el que también pidió ayuda a sus fans y poder cubrir los gastos médicos. En una entrevista con Univision Entretenimiento, el cantante aseguró la pérdida que lo había dejado devastado, pues a pesar de ya no ser pareja, habían compartido juntos 8 años de noviazgo. Según su declaración, se juraron siempre estar juntos. Yo le prometí que no la dejaría sola nunca. Con el tiempo, solo tuvimos un amor de amigos y eso fue lo único que nos importó. Años más tarde, en el 2019, el cantante protagonizaría un escándalo en Puerto Rico por conducir bajo los efectos del alcohol. Según explicó el diario Primera Hora, un agente de la unidad de impacto del negociado del tránsito arrestó a Ray Reyes por un fuerte olor a alcohol. Al realizarse la prueba de aliento, el resultado arrojó 156%, cuando el límite es el 0,8% de alcohol. Por esta razón llegaron a juicio, que prevaleció hasta los principios de 2020. A pesar de ello, el cantante dijo al programa Lo Sé Todo que se estaba preparando para el tour de Súbete a mi Moto. La suspensión de la gira marcó los días de Ray Reyes, quien tenía toda la esperanza de mejorar sus finanzas, lo que terminó de sumirlo en una profunda depresión hasta la muerte, tras sumarse una grave afección médica. A pocos meses de cumplirse su segundo aniversario de la lamentable muerte del cantante, acaecida el 30 de abril de 2021, recordamos los momentos difíciles que vivió antes de su partida al sufrir un fulminante infarto. El exmenudo prefirió guardarse su grave diagnóstico médico de cardiomegalia, corazón agrandado, y el estrés lo llevó a complicar su condición, sufriendo de una ansiedad que lo calmaba comiendo en exceso y una vida sedentaria. Su hermano Raúl Reyes, tras su muerte, reveló lo agobiante que era la depresión que lo atacó al verse sin ingresos, en medio de los días de pandemia, llevándolo a refugiarse en el alcohol y en la comida. La apariencia del integrante de la boy band era centro de críticas en las que se hablaba de su sobrepeso, que lo dejaba irreconocible a la imagen del hermoso chico que enamoró a millones de sus fans en la época dorada de los 80s. Supe que él estaba en depresión, tuvo un momento donde él estuvo bebiendo. Los que estábamos cercanos, pues sabíamos que estaba teniendo ese problema y de comer bastante, señaló el hermano en el programa Ventaneando, según publicación de Univision. Mencionó que meses antes de morir, en diciembre, alertó a Ray de sus problemas con el alcohol y se recriminó por la falta de atención que recibió su hermano, debido a que todo se conjugó con la llegada de la pandemia, haciéndose difícil desde un viaje hasta una cita médica. Ray tuvo toda una presión increíble por todos lados, o sea, el quedarse sin trabajo porque estamos recién comenzando otra gira, porque de eso vivimos, de la música, de las locuciones, paralizarse todo, pero obviamente se queda sin esa entrada, contó en la revista Raúl Reyes. Un sinfín de reveses colapsaron la vida de Ray Reyes, meses antes de que la muerte le arrebatara todos sus sueños y su ímpetu de recomenzar su carrera a los 51 años. El hermano del exmenudo recordó el delicado antecedente que existe en la familia, el padecimiento coronario que mató de infartos masivos a su padre y a un tío. Sé que él estaba entusiasmado por los proyectos nuevos que teníamos y me decía: necesito salir de Puerto Rico, irme a Miami para iniciar nuevamente mi régimen de dieta y rehabilitarme. Por su gran carisma, por su amor a su familia y a sus fans, por su profesionalismo en los escenarios, Ray Reyes será para siempre una verdadera leyenda de menudo.
Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden que con su donación, yo a cambio les entregaré un sticker de Super Me Gusta, que los distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más, el motivo de la presente les habló Mauricio Huertas, y esto es MH, Zona Retro. Retro.